Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están todas? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Estoy terminando de acomodar. Hoy lo hicimos un poco más temprano, espero que se conecten. Ustedes disculparán que no les avisé con el tiempo indicado. Pero bueno, algunas chicas que adquirieron sus esténciles para esta placa decorativa de Día de Muertos, pues nos están solicitando este video, entonces todavía estamos a muy buen tiempo de que ustedes puedan realizarlo. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Ayúdenme compartiendo, ya saben que es para nosotros muy importante que nos compartan. Hola, Miss Barbie, ¿cómo estás, preciosa? Te mando un beso. Mi Angie Rojas de Puebla, Petus, buenas tardes. Pocoyita Hernández, hola, buenas tardes. Les agradezco muchísimo que estén por aquí y nuevamente pidiéndoles que nos compartan. Hola, mi Bere, ¿cómo estás? Mi Vero Details, un besito a todas las que se conecten. Voy a empezar a trabajar esta placa que ustedes ya vieron en la expo y que ya les compartí la imagen hace unos minutos. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar. Como saben, hola mi Gina, ¿cómo estás? Te mando un besito. Para que no se haga tan tedioso y antes de que me lleguen los tamales y no sé cuántas cosas más. Entonces, pues de una vez vamos a empezar, ¿sale? También por ahí tengo algunos videos que he estado subiendo al canal de YouTube. Para las que no los encuentran en Facebook, ahí está mucho más fácil que los puedan encontrar. Gracias, mi Barbie, yo también te extraño, a ver cuándo te vienes. Andrea Pires, hola, saludos a Brasil, un besito, mi Patti San, yo quería tamales, sí, yo también, mi Vero, digo, sí, mi Vero, pero pues ya ves que luego llegan los tamales y eso como que no nos gusta mucho. Pues les voy a ya platicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, que es nuestra placa de Día de Muertos. ¿Qué materiales voy a utilizar? Bueno, estoy utilizando, traigo las manos todas pintadas porque pues estábamos preparando los materiales. Y bueno, pues empezamos a trabajar con nuestra placa. Esta es una placa de 6 milímetros, que es en la que vamos a trabajar. Yo ya previamente puse mi tono negro, dos capas, ya saben, entre capa y capa lijamos, para que quede lo más tersa posible para trabajar y nuestro proyecto quede pues de la mejor manera. Y bueno, vamos a trabajar principalmente con este stencil, el stencil de la calavera. Ya trae todo, las flores, la cruz, en fin, trae todo para que ustedes puedan trabajarlo. Este es el principal, es el que va en medio, que es el de la calavera, ¿sí? Vamos a trabajar también con el papel picado mini, que es este. Me gusta mucho con este papel picado. Lo tenemos en dos tamaños. El de la ofrenda tipo country, que ya les mostré en la página, ese es más grandecito. Este es el mini. ¿Qué contiene? Bueno, trae su hueco principal para poder pintar a gusto. Trae cuatro modelos de papel picado y trae su negativo. Este también nos va a ayudar bastante cuando queremos sacar luz o sombras. Entonces, eso es lo que trae nuestro paquetito de papel picado. ¿Sale? Ahorita ya lo vamos a trabajar para que ustedes vean cómo es que nosotros lo plasmamos en esta placa de Día de Muertos. Bueno, ya no lo voy a meter, lo voy a dejar ya por aquí listo. Y el último es esta cenefa de rombos, que es el fondo de nuestra placa. Es el que vamos a utilizar como fondo y este va a ser el último que vamos a trabajar. Entonces son tres esténciles, que es el de la calavera, el juego de papel picado y el de rombos. Ya sea a su consideración, si quieren meterle otro tipo de fondo, en fin, ya ustedes sabrán, el que tengan está bien, no hay ningún problema, ¿sale? Y bueno, también trabajamos con las aplicaciones láser, Día de Muertos, y un arabesco que va en la parte de arriba que vamos a trabajar. ¿Sale? Saludos a todas, perdón que no las esté leyendo. Ahorita rápidamente, mi Patti, mi Laura Cecilia, ¿cómo estás, preciosa? Vero, ya la saludé. Aline, ¿cómo estás, preciosa? A Lilia Rosas, a mi Nayelo, ¿cómo estás, mi Nayelo? Ya te extrañamos en clase. Miriam Domínguez, Claudia Cruz, muchísimas gracias, espero pronto ir a clase, yo también espero que andes por acá. Ayúdenme compartiendo, por favor, y pues a lo que nos truje, dice por ahí,
Y bueno, en cuanto a colores, porque sí me han comentado mucho que es importante que yo les comente lo de los tonos que vamos a trabajar. Aquí ya los tengo listos, también por eso me tardé un poquito, pues es el clásico blanco de nuestra línea, todos de Femara Color. Está el negro, que ya pues ustedes ya los conocen. El chocolate, que en realidad estos son los básicos de la línea básico. Este es el arena, ¿sí? Blanco, negro, chocolate, arena. Y ya los colores que vamos a trabajar, algunos pues ya los botecitos están bien trabajados, ¿verdad? Está el aqua, el ultramar, el búngalo, el tangerina, que lo voy a poner por acá porque está bien sucio, el grosella, que es el rosa más intenso que tenemos, el rosa mexicano, el invierno, el candy, el selva, el turquesa. Estos van a ser los colores acrílicos que nosotros vamos a utilizar para trabajar nuestra placa, ¿sí? Entonces, bueno, los voy a poner por acá, que es de la gama Femara Color. Ya saben, nuestro botecito, yo aquí les pongo el nombre también porque yo los tengo paraditos, pero vienen con el nombre en la parte de acá. Y bueno, es un botecito de 50 mililitros, bastante rendidor. Las que ya los han adquirido, pues me comentarán acerca de la pintura, qué les parece. Y bueno, también vamos a trabajar de nuestra línea Femara Metallics tres tonos, que es el plata, que es el agua marina y el purple, ¿sale? Estos tres son los que vamos a trabajar también como parte de nuestro proyecto. Muchas gracias, amiga Mirna, un besito. Alark, buenas tardes, maestra, buenas tardes, preciosa, ¿cómo estás? Pues aquí ya empezando a trabajar. Ay, también les quería comentar porque me lo han preguntado. Nuestro bote de Femara Metallics es de 40 mililitros, ¿sale? El costo de la acrílica de Femara Color es de 22 pesos y la Femara Metallics está en 45 pesos. Es un bote de 40 mililitros. Bueno, sobre todo porque es información que muchas de ustedes en ocasiones nos piden, entonces, pues ahí está la situación, ¿sale? Para que ustedes sepan esta información que con gusto les vamos a dar. Pues vamos a empezar, ¿sale? Ya tenemos nuestros pinceles de cerda dura, ya estamos listos, vamos a sacar nuestro stencil para poder trabajar. Sí, también les muestro cómo viene este stencil de la calavera, que también trae sus negativos, cosa muy importante porque como vamos a trabajar como fondos oscuros y en ocasiones, pues a veces no es pertinente trabajar solito el puro stencil. Nos facilita mucho más el trabajar con negativos. Entonces, miren, aquí se los voy a poner los elementos que trae y cada uno de estos son los que vamos a trabajar. Viene el hueco principal, que es este, que es el de la calavera, que es el que vamos a acomodar en el centro, ¿sí? Aquí están sus dientes, tiene una separación lógicamente, pero ahorita vamos a hacer que se junte más. Aquí trae la cruz, las flores en diferentes tamaños y en diferentes posiciones, y bueno, lo que va a ser nuestro rosario, relicario, en fin. Aquí tenemos las florecitas, también es un negativo, que también las podemos utilizar. Y la cruz, sobre todo cuando vamos a sacar resplandor o queremos hacer una sombra más pronunciada, ¿sale? Entonces son los elementos que trae nuestro stencil. Este tiene un costo de 80 pesos. Y bueno, pues les doy la información porque me dicen es que no nos dice cuánto. Pues ahí está, ahí está. Y aquí está el negativo principal, que este es el que ahorita vamos a trabajar, ¿sí? El que vamos a trabajar en unos momentos más. Y bueno, pues para empezar, voy a colocar mi primer stencil, mi stencil principal, y voy a fijarlo un poquito porque aquí sí necesito que quede fijo. Acuérdense que estamos trabajando sobre un fondo oscuro, entonces sí necesito fijarlo porque voy a rellenar primero con tono blanco, ¿sale? Entonces, pregunta, ¿en dónde puedo conseguir sus stencils y pinturas? Preciosa, con mucho gusto te doy la información, de hecho en la página, en nuestra página de Facebook, ahí están algunos stencils y te mando con mucho gusto en unos momentos, nada más que termine el video, te mando el enlace del catálogo y ahí también puedes ver las pinturas y los tonos que tenemos, ¿sale? Hacemos envíos a todo México, ahí puedes tú
checarlo sin ningún problema. Entonces, para no pasarnos mucho, ya saben que la cinta azul es esencial en este tipo de trabajos, sobre todo cuando no queremos pasarnos. Aquí les voy a tapar primero los dientes porque no quiero que quede tan separado. Entonces, necesito tapar un poquito esta parte para que no se me marque. Y con algunos pedacitos, pues ahí le voy haciendo su espacio a mis dientes. Bueno, a los dientes de esta calavera. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está. Y vamos a empezar con tono blanco. Hola, mi Damaris, ¿cómo estás? Mi Eli, ¿cuándo te veo por acá, Eli? A ver, dime. Voy a utilizar ahorita esta brochita que me encanta. Es de Raciel, de una pulgada. Y bueno, porque quiero hacerlo pues mucho más rápido, voy a trabajar con esta, que es mucho más grande. Quito un poquito el exceso. No quito mucho porque aquí sí quiero que quede de alguna manera lo más blanco posible al inicio. Aunque algunas partes pues voy a volver a pintar de negro. Pero lo principal es meter el tono blanco al principio. Entonces, con movimientos circulares suaves. Ya saben que esto es por capas. Poco a poquito vamos avanzando para rellenar todo el color. Y vamos a necesitar un poquito de calor para esto. Por primera vez te veo, me gusta hacer trabajos con esténciles. Bienvenida, Soleil. Bienvenida, aquí estamos para servirte. Y bueno, pues cualquier duda, sugerencia, pregunta, con mucho gusto. Ahorita al finalizar el video contesto. Si me dejan alguna preguntita por ahí, pues con mucho gusto. Voy a poner esto a un lado para que no me pase, porque el pincel sí está con singular alegría de buen tamaño. Entonces aquí me voy rellenando esta parte. Y yo apurándome, porque ya saben que me da el patatús, que siento que me tardo mucho. Y pues yo no quiero que ustedes se aburran aquí, como siempre les digo. Van a decir que lata da. Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Un besito, presente. Qué bueno, ayúdenme compartiendo, chicas, porque hoy es otro horario. Y este video debió haber sido el lunes, pero el lunes andábamos del tingo al tango también, preparando nuevas cosas de Navidad, que ya muy pronto les voy a enseñar, que estoy en eso. También es algo de lo que me movió a subir el video de horario, porque pues tengo que ponerme a pintar algunas otras cositas que tengo pendientes. Entonces, pues no me alcanza el día. Ya ven que estoy en la mañana ya en la escuela y un ratito paso a la tienda. Y por cierto, los envíos ya salieron el día de hoy. Algunos de los envíos que nos han hecho el favor de solicitar salieron ya el día de hoy y se me pasó por completo mandarles las guías. Pero al ratito, ahorita que termine, y creo que están allá abajo, no sé en dónde las dejé, pero ya se enviaron el día de hoy. Fuimos a dejarlos. Entonces, pues ya llegarán entre, pues hasta, a más tardar el lunes, yo creo, porque hoy es miércoles. Entre sábado y lunes estarán llegando los pedidos que nos solicitaron, ya están por allá. Entonces, pues ya van saliendo. Ténganos paciencia porque, pues llegamos y como les comentaba de Expo, un poquito, pues aparte de molidones, ¿verdad? Por el trabajo de 4 días intenso allá en la Expo, entre el nervio, entre atenderlos, entre muchas cosas, pues todo se junta. Entonces, cuando llegamos aquí y hacemos el recuento de que hay, que no hay, que esto, que el otro, y nos empiezan, gracias a Dios, a llegar algunos pedidos, pues a veces nos retrasamos un poquito, pero con toda la actitud, muchachas, por favor, no no crean que es otra cosa, ¿sale? Miren, ahora, antes de mover lo que es la parte de abajo, ya que tenemos aquí marcado lo que es nuestro cráneo principal, voy a colocar aquí mi stencil, que es el negativo. Y entonces sí, voy a empezar a trabajar lo que son las flores. Voy a empezar con la flor, con el primer negativo. Miren, aquí está. ¿Sí?
Este lo voy a poner aquí encimita, más o menos que quede, no quede exactamente porque el centro lo quiero de otra dimensión. Entonces vuelvo a utilizar. Entonces pusimos nuestro negativo sobre el cráneo blanco que ya pintamos. Y sobre ese vamos a colocar nuestra primera flor. ¿Sí? Aquí la voy a colocar, la vamos a sujetar un poquito, ¿sí? Y lo que es la parte superior es la que vamos a rellenar con el negro. Aquí se me quedó un pelito del pincel, déjenme quitarlo para que no haya ningún problema. Y lógico, con un pincel más pequeño, para que no nos pasemos demasiado, le voy a dar una capa, y estoy agarrando un tono que no es, le voy a dar una sola capa de negro, ¿sí? A la parte superior, a esta parte. Solamente una capa porque quiero delimitar bien a dónde va a ir mi flor. No necesito que me quede un negro muy intenso. Eso es lo que voy a hacer en los huecos. Ahí está mi primero. Y ya me queda el espacio para trabajar la flor, ¿sale? Entonces ahora voy a ponerlo del otro lado. También más o menos que llegue el círculo que yo estoy buscando hacia el extremo inferior de mi ojo. Entonces voy a acercarlo un poquito a ver si se ve. Me voy a esperar tantito para que ustedes vean cómo va quedando. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? No sé si alguien más me está poniendo algo, yo aquí nada más. Abigail, bienvenida. Pati Hurtado, ¿cómo estás, preciosa? Aquí ya estoy viendo. Fíjense cómo lo puse, entonces, cómo queda en esta parte de aquí, pues pegado a lo que es el ojo principal del cráneo. Entonces, voy a colocarlo y solamente un poquito, nada más para delimitar, porque ahorita voy a trabajar sin stencil. Entonces, nada más para saber hasta dónde puedo alcanzar y no pasarme mucho, porque pues puedo sin ningún problema meter color, pero no quiero así. Lo que sí voy a pintar completamente va a ser la parte de la nariz o el hueco que queda. Este sí lo voy a pintar sin ningún problema. También una capa, porque recuerden que esto es paulatino. No podemos de ninguna manera pensar que nos va a quedar el color perfecto en una sola capa y mucho menos el negro. Aquí voy a dejar mi florecita a un lado. Y ahora con tono rosa mexicano y utilizando también otro pincel para que no se nos contaminen, voy a trabajar las flores, ¿sale? Entonces quito, aquí sí me voy a pasar indudablemente al negro, pero ya tengo delimitado más o menos hasta dónde. Entonces, pues no me paso tanto, miren. ¿Sale? De todos modos, ahorita voy a utilizar la otra parte que me va a servir también como base para darle luz y sombra a mi flor. Pero ya por lo menos el tono base ya lo tengo aquí. ¿Sale? Vuelvo a dar otra capa de negro a la nariz que ya secó un poquito. Acuérdense, el pincel lo tomamos no desde abajo, un poquito hacia arriba para que tenga movimiento. Miren nada más, ya estoy haciendo aquí mis... Así no me va a pasar lo que a muchas. Vamos a fijarlo, que no se me mueva, ¿vale? Entonces ya vamos a colocar nuevamente nuestro negativo para darle la segunda capa de negro. Ahora sí vamos a meter color con un poquito más de fuerza para que ya nos vaya quedando lo oscuro mucho más intenso, que es lo que estoy buscando. Espero que se vea bien, díganme por favor, ahorita volteo a ver si hay alguien que me está comentando algo, nada más estoy hablando aquí. Usted lo hace ver muy fácil, maestra. Hola Miriam, ¿cómo estás? Marta, un saludo, preciosa. Ana García, buenas tardes, gusto en verla. Gracias, preciosa, muchas gracias. Claudia Morales, hola preciosa. Pati Armen, Blanca, ¿cómo estás mi Blanquiux? Abigail, hola, bienvenidas a todas. Ayúdenme compartiendo por favor, chicas, si son tan amables.
Miren, aquí ya está quedando la primera parte de nuestro cráneo. Vamos a esperar aquí a que seque un poquito, que no podemos trabajar. Miren, ahí va tomando forma. Sí, entonces ya voy a quitar esta parte de abajo, que es el de los dientes, la de los dientes, para que no se me pierda, aquí la pongo. Sí, y ahora voy a subir un poquito. No lo puedo dejar así porque me quedaría un espacio muy prolongado en esta parte. Y yo no quiero eso. Yo quiero que se vea más cerradito. Entonces, definitivamente tengo que colocarlo en la parte de los dientes y lo voy a subir un poquito. El mismo hueco de los dientes me dice dónde va cada uno. Voy a dejar un espacio nada más. Sí, un espacio. Y con eso voy a darle color. Me quedo un poquito para allá, un poquito para allá. Pues acomodamos nuestro stencil. Aquí no importa si me paso porque estoy trabajando con el mismo tono blanco. Entonces, no hay ningún problema. Ay, vea nada más lo que estoy haciendo. Yo ya me estoy pasando, ya le estoy poniendo rosa a los dientes. ¿Ya ven? Por eso hay que tapar las pinturitas. Pero bueno, como que comió algo rosa. No les digo, se ve muy bien y se escucha bien. Ah, hola, mi Yose, ahí andas por aquí, mi Jocelyn Méndez y tu Rigaray. ¿Cómo estás, Jos? ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? ¿Vendiste mucho? ¡Qué bueno, nena, qué bueno! Miren, aquí me voy a dar el lujo de poncear porque pues, le metí el diente rosa. Se comió ahí una mora o algo se comió. Entonces, ahorita con la segunda capa, pues ya va a quedar más blanquito. Entonces, pues, a más o menos ahí va quedando esta situación. Vamos a hacer la última capa de tono negro para que nos quede lo mejor posible. Es más, podemos trabajar ya sin este. Voy a poner nada más el puro negativo y vamos a fijarlo para que no se nos esté moviendo. Y vuelvo a poner mi florecilla para sacar la oscuridad, ¿sale? Entonces vamos a colocarla aquí. Ya no le voy a poner ahorita cinta, porque si no, me voy a confundir como hace rato y eso no quiero. Entonces voy a colocar mi florecita y damos nuestra última capa de tono negro, que de todos modos la vamos a matizar, pero queremos que nos quede lo mejor posible. ¿Sale? Ahí está. Y nos vamos del otro lado. Y ahí está. La parte de la nariz. Y ahí queda. Pues ya está nuestro tono negro. Espero que se vea bien. Hola, mi Pati, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van las clases? Platícame, Pati. Ya tiene mucho que no te veo. Voy a ponerle aquí otro porque si no se me va a estar parando esto y no quiero. Ahora nos vamos a dar, pues ya lo que es el color principal de nuestra flor. Entonces, pues para eso, sí vamos a necesitar ya la parte de abajo de nuestro stencil. ¿Dónde viene el stencil en sí? No estamos trabajando ahorita con el negativo. Recuerden que nosotros lo que hicimos o lo que pusimos, ¿sí? Fue únicamente para delimitar, para saber hasta dónde voy a trabajar la flor. Entonces ahora sí voy a colocar esta y esta ya me va a permitir meter luz y sombra cada vez que yo lo requiera. Entonces vuelvo con mi rosa mexicano y ahora sí, aquí vamos a meter con otra singular alegría, para que el color quede mucho más parejito. Aquí tiene el centro de lo que es el centro de la flor, que me va a delimitar ya ahí lo que va a ser el centro. Me voy para acá. Es en realidad, no es tan difícil trabajar con stenciles que tienen este tipo de capas, porque bueno, pues es más fácil manejarlos, nada más poco a poquito. Y pues para darnos una idea de cómo es que se trabaja con un stencil que tiene varias. Ahí está, miren, ya quedó mucho más vivo. Vamos a secar un poquito porque todavía le voy a dar otra pasadita de rosa mexicano. Recuerden que el material del stencil es sumamente aguantador, es muy resistente. Pero sí, definitivamente las pistolas de calor, pues hay que tenerles respeto. Y hay que estarlas moviendo para que no vayamos a dañar alguno de nuestras plantillas, ¿no? Nos vamos con la última capa de rosa mexicano para nuestros ojos. Y ya queda pues mucho más parejito el color, más uniforme.
que eso es lo que queremos, aunque sea stencil, pues buscar siempre que nos quede de la mejor manera, ¿sale? Ahí está. Y aquí se ve mucho más lo que es la división de los ojos, que es lo que estamos buscando. Y bueno, pues aprovechando que para que seque un poquito, esto es muy fácil, podemos quitar, poner, y como viene muy bien delimitado, pues no va a haber ningún problema de que se les mueva. Nos vamos otra vez con el tono blanco para nuestros dientes, que me quedaron medio rosas. No les digo, esta pobre calavera va a quedar con un diente rosa. Pero bueno. Ven, ya empezaron por ahí los vendedores, andan ya por aquí. Les digo, yo por más que me quise apurar, ya me ganaron. Pero bueno. Ahí está, ya más o menos quedó. Bueno, aquí está nuestra primera parte de lo que es el cráneo, que es lo que vamos a trabajar. Y ahora, pues vamos a darle lo que es la luz y la sombra a nuestros ojos. Colocamos nuevamente nuestro negativo en el lugar indicado. Vamos a fijarlo, que no se nos mueva. Y vamos a empezar con el tono blanco, de puntas hacia adentro para nuestras flores. Siempre cepillo o meto el pincel en seco antes del stencil, ¿sale? Lo voy metiendo poco a poquito para que no nos quede tan marcado. O sea, ustedes van midiéndole qué tanta luz le van a dar a su pétalo. Ahí va. Yo me quedé fascinada porque pues llegué con dos esténciles de estos, nada más, gracias a Dios. Nada más que sí me ponen en apuros porque la gran mayoría me dice, me lo voy a llevar, Miss, pero va a ser el video, ¿verdad? Y va a ser el video y pues sí, sí lo tengo que hacer porque pues si se los llevaron, pues lógico, muchachas, ¿cómo las voy a dejar? Y ya estamos a días de que ustedes puedan adornar sus altares, puedan poner lo que se necesite poner para festejar la venida de todos aquellos seres queridos, quienes así lo festejan, quienes así lo ven, lo vemos, ¿verdad? Porque yo también me incluyo. Entonces, pues sí era importante. Miren, aquí ya está la luz y lo hicimos de una manera delicada. Acuérdense que tenemos que esperarnos un poquito. No podemos hacerlo de la manera rápida como que quisiéramos, porque pues de alguna manera no es tan fácil, ¿sale? Entonces hay que darle su espacio. Hay que darle su espacio, aunque sea muy poca pintura. Miren, aquí estoy quitando lo más que puedo de lo que es la pintura rosa mexicano, que es un color fuerte, es uno de mis favoritos y es el del logo de Femara, pero voy a utilizar ahorita el Grosella, que todavía es más intenso. Entonces, para que no se me baje mucho, le quité el color del rosa mexicano y estoy utilizando única y exclusivamente lo que es el tono Grosella. Entonces aquí voy a colocar nuevamente mi stencil de la flor y del centro hacia arriba voy a ir metiendo esa oscuridad únicamente en el medio de mis pétalos, ¿verdad? Aquí nosotros ya podemos checar qué tan intensa está nuestra luz, porque al principio pues se veía muy bien, pero cuando ya estamos metiendo el color oscuro, entonces es cuando nosotros podemos delimitar mucho mejor y podemos retocar cuando sea necesario. En este caso sí lo es. Por eso estoy metiendo más blanco en puntitas para que se note más la diferencia. Miren, ahí está. Aunque es algo mínimo, pero sí se alcanza a notar con la sombra y con la luz correspondiente de cada una de las florecillas. Espero que no, que al estarme moviendo no dañe yo la imagen de lo que estamos realizando. Vuelvo a colocar un poquito de tono Grosella, que me encanta este color, me fascina, es un color muy intenso pero muy bonito. Y lo mismo del centro hacia afuera y terminamos de matizar nuestra luz. Movimientos lineales en este caso. Para ir poniendo la luz correspondiente a las hojitas. Ahí está, ¿sale? Y ahora vamos a trabajar con el candy.
que es un amarillo muy bonito, no es tan intenso como el banana, pero es un tono bastante lindo. Y aquí, bueno, pues vamos a trabajar con él. Tomo un poquito y aquí voy a poncear en el centro, tratando de tocar muy poquito lo que hicimos con la sombra y que quede el ponceado este separadito, pues para que se vea un poco de textura en el centro de nuestra flor. ¿Sale? Con una capa es más que suficiente. Voy a secar y ahí ya están casi listos los ojos de nuestra calaverita. Lógico, también a este centro pues vamos a matizar un poquito, en este caso con tono chocolate. Aquí está. Tomo un poquito, quito exceso y voy a poncear en el nacimiento de mi centro, ¿sale? Muy poquito, para darle un poquito más de sombra aquí, en el centro del ojo. Y por último, con nuestro tono blanco, que es el básico, en la parte de arriba vamos a meter algunos ponceaditos que se vayan intercalando con el chocolate para que le dé un poquito de luz. Y ahí quedó. Y bueno, para terminar esta parte, porque todavía siento un poco, dijeran por ahí, un poco ralito lo que es el negro de la parte de abajo, le voy a dar otra capita a esta parte, teniendo mucho cuidado en las flores para no ensuciar. Y secamos. Ahí va quedando. Hola, mi Yasmín Peña, ¿cómo estás? Hola, mi, ¿será que tiene fiesta? No, no tengo fiesta. ¿Qué ya más quisiera yo, mi Yasmín? No, empecé muy temprano, sí tienen toda la razón del mundo. Empecé muy temprano, pero no se crean que es por otra cosa. Miren, yo afortunadamente, pues yo creo que todo el mundo ahorita estamos trabajando al 1000 por hora para ofrecerles algunas más opciones, tanto de Navidad, bueno, en este caso ya de Navidad, porque Halloween pues ya está unos días. Por ahí tengo algunos proyectos que ya no pinté de Halloween para este año, pero pues el próximo año ahí vamos sacando. Entonces, si no pinto yo en la noche para mostrar, ya no pinto mi jazz. Entonces, tengo que pintar en la noche. Hola, mi Alecita, ya estás aquí, preciosa, bienvenida. ¿Cómo están? Ruth compartió, muchas gracias, Ruth. Abril, qué bellos trabajos. ¿Cuándo nos visita en León? Saludos. Yo qué más quisiera, preciosa. Está la Expo de León, me parece, muy pronto, o ya está, no lo sé. Pero pues a veces a mí se me complica bastante poder acompañarlos en algunas expos por mi trabajo. Entonces, eso es más que nada lo que me detiene muchas veces, ¿sale? Miren, aquí estoy limpiando muy bien mi pincelito de blanco porque quiero darle un poquito de luz a estos huecos. Voy a meterle un poquito de cepillado aquí, a ver qué tal me queda. Creo que en el otro no lo tiene, pero aquí sí le voy a meter para que tenga un poquito más de volumen en estos huequitos de la parte de arriba de los ojos. Vamos a meterles este pequeño haz de luz para que tengan un poquito más de volumen. Bueno, pues vamos a ver cómo nos quedaron las florecillas. ¿Sale? Ahí está. Vamos a quitar esto porque luego se nos pega todo. Me comentaban algunas chicas cómo limpian el stencil. Es muy fácil, una toallita húmeda, ahorita que terminan de trabajar rápido pueden quitársela. Pero si ya dejaron un ratito y ven que no se puede, con el gel antibacterial también, le dan un chorrito y con una toallita húmeda, pero se quita de volada. Yo estuve limpiando hace ratito unos esténciles con metálica y rápido, se los llevó muy rápido. Entonces les recomiendo, este es pues marca libre, sale de una tienda departamental de Walmart. Entonces ahí lo compré y bueno, pues es lo que estoy utilizando ahorita para limpiar más rápido los pinceles. Bueno, pues ya quedamos aquí. Ahora vamos con el decorado de lo que es el interior de nuestro cráneo. Aquí vamos a trabajar con un tono básico también, que bueno, dejamos de utilizarlo en algún momento porque estuvimos trabajando con algunos otros tonos, pero es el tono arena. Este me encanta, el tono arena. Déjenme sacar un poquito más.
Este tono es de bastante neutro, no quiere salir. Y hay poquito, Dios. Ahí está. Ahí está. Sí, es bastante neutro y nos ayuda bastante para marcar, para hacer nuestras composiciones. Eso es bien importante. Solo que a veces pues no lo teníamos. Entonces, bueno, pues ese es el problemilla. Miren, vamos a colocar la primera flor, la flor de arriba, que es la misma que utilicé en los ojos. Voy a colocarla aquí en el medio, ¿sale? Y voy a marcarla con arena. Voy a marcar primero toda mi composición en cuanto a la flor. Puede variar un poquito esta que voy a hacer el día de hoy a la que yo les mostré, porque ya saben que trabajar en vivo, pues a veces se nos ocurre alguna otra cosilla, entonces puede variar. Pero bueno, yo aquí tengo la foto porque no me traje el proyecto original, pero para más o menos hacerlo lo mejor posible. Ahí está mi primera flor. Y de la más chiquita, esta que está aquí en medio del stencil, bueno, puse una en medio, ¿sale? Entonces voy a marcarla y trae sus hojitas. Entonces también vamos a marcar nuestras hojillas. Acuérdense que nada más estamos marcando, estamos formando nuestra composición. Y estas mismas las voy a utilizar en los lados. Ya ustedes las acomodan para que les quede, pues más que nada simétrico, buscando siempre la simetría y que tenga pues un equilibrio el trabajo, el proyecto que nosotros estamos realizando. Aquí vamos a meter la otra. Marcamos. Vemos los espacios, más o menos ahí quedan. Y le metí todavía para rematar aquí otras dos chiquitas, si no mal recuerdo. Y creo que fueron de estas, miren, lo que estoy viendo. Entonces nada más voy a meter dos petalitos de la que utilizamos en los ojos. Entonces utilicé una, la de los ojos la utilizamos arriba y en las mejillas, ¿sale? En las mejillas de nuestra calaverita. Ahí las voy a marcar. Voy a volver a poner mi stencil original en su lugar adecuado para sacar todo mi contorno con un poquito de tono arena. Todo el contorno un poquito. Enmarcando sobre todo esta parte. Aquí con cuidadito para no pasarnos mucho a los dientes que movimos. Acuérdense que movimos los dientes para que no se viera un espacio tan prolongado y una división muy grande entre los dientes. Ahí vamos. Subo un poquito mi stencil para los dientes de abajo y meto también un poquito de este tono en la parte de arriba para que también tengan un poquito de esa luz, ¿sale? Ahora fíjense, para poder hacer el contorno de la calaverita, lo que voy a hacer, déjenme ver si por aquí hay más, porque ya, hola mis... Así es, mi Blanquix, muchas gracias, preciosa. Luli Rodríguez, bienvenida. Adriana Herrera, ¿cómo estás, mi Adri? Un besito. Jocelyn Méndez, otra Jocelyn Méndez, mira, pero se escribe con S. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Te llamas igual que mi Jos. La Jos de acá de Femara, pues muchas gracias por estar compartiendo. Les agradezco mucho que se den su tiempo. Y pues vamos a continuar, miren, ahí voy, no crean que voy muy rápido porque ahorita creo que sí me estoy yendo muy lenta, pero sí el trabajo sí tiene bastante, bastante desarrollo. Entonces lo que voy a hacer ahorita, no le saqué resplandor a los ojos ni a la nariz, porque yo lo que quiero es que quede un poquito blanco por lo siguiente. Hay que hacerle el contorno a los ojos de nuestra calaverita. Y para eso voy a utilizar el hueco, miren, lo voy a poner aquí para que ustedes puedan observar bien. Este hueco del stencil de su mejilla es el que me va a hacer el contorno del ojo. Entonces voy a mover mi stencil paralelo al ojo. Miren, más o menos aquí, espero que se alcance a ver, ¿sí? Más o menos paralelo a lo que es el ojo. Ahí ustedes lo van acomodando para que más o menos les dé pues la idea de cómo poderla trabajar. Puede ser este pedacito o puede ser cualquiera de los de acá, porque lo que queremos es sacarle el, el,
la sombra a lo que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es primero la parte de abajo. Miren aquí, por ejemplo, aquí está la parte de abajo. Esta se la voy a poner aquí paralelo al ojo, ¿sí? Que está aquí abajo. Y es con lo que vamos a trabajar las sombras. Vamos a poner un poquito aquí. Y ahí nos va quedando. Esta también la vamos a hacer así. Y después, por la parte de arriba, vamos a meter un poquito más de luz. Perdón, en este caso sombra, en la parte de abajo. ¿Sale? Para que se vayan viendo las divisiones que trae nuestro... Este lo vamos a hacer con este, miren. El contrario, ¿sale? Entonces, más o menos que queden estos huequitos, nada más para marcar, y después vamos a sacar en la parte de acá. Ahorita les voy a enseñar la otra forma, aquí también, nada más para delimitar, y sacamos un poquito de resplandor por la parte de abajo. Entonces ahí ya vemos dónde van a quedar nuestras divisiones de nuestro cráneo, ¿vale? Ya las pusimos. Para marcarlo mucho mejor, pues vamos a utilizar el negativo. Todas las partes de sus negativos, de sus esténciles, tienen de alguna manera función. Entonces, para poder dar luz y sombra, pues podemos manejarlos de diferentes maneras. En este caso, pues su forma original es esta, pero ahora la voy a trabajar de cabeza, ¿sale? Entonces, para darle un poquito más aquí y para que me quede mucho más marcado, y sobre todo la sombra para el lado que lo quiero, ahí voy a marcar mucho más. Miren cómo se ve mucho mejor. Acá me voy con la del otro lado. Y con el huequito de la mejilla es con que estoy haciendo nuestras divisiones. ¿Sale? Entonces la sombra va quedando hacia afuera, que es lo que yo estoy buscando. Esta es la del otro lado. Y ya quedó mucho más marcado, ¿sale? Aquí también vamos a meter alguna que otra para que se vea mucho más efectivo este efecto. Aquí un poquito nada más. Ahí está. Y luego con tono blanco lo vamos a hacer del lado contrario. Utilizando ahora el hueco contrario, miren. ¿Sale? Este fue el que utilizamos de este lado, lo ponemos y ahora metemos un poquito de blanco, y aquí se va a notar mucho más, aunque pues el blanco ya está de fondo. Miren, les voy a enseñar más de cerca, espero se vea bien. Este ya tiene blanco, está mejor delimitado, este no lo tiene, entonces se ve mucho más profundo. Bueno, eso es lo que yo quisiera explicarles para que ustedes puedan hacer su calavera. ¿Sí? Con un poquito más de movimiento de stencil, que es lo que buscamos, ¿sale? Entonces vuelvo a meter un poquito de luz en esta parte. Acuérdense que vamos a meter las flores también, pero de una vez vamos a meterle esta parte importante para que resalten un poquito más los ojos de nuestra calaverita. Aprovechando que tengo blanco, aquí le voy a meter un poquito más de luz al ojo y a la nariz, para que se vea con más movimiento. Bueno, pues ahí están ya las divisiones. Continúo con mi tono arena. Vamos a darle un toque a esta parte. Para que no se vea tan blanco. Y entonces vamos a empezar con tono aqua. A meter nuestras flores, el tono de nuestras flores. Vamos a utilizar este. Vamos a meter nuestras flores. Vamos a utilizar aquí dos tonos, que es el aqua y el selva. Son los que vamos a trabajar. Aqua y selva para las hojas y para las flores. Entonces voy a necesitar dos pinceles, uno más pequeño que otro. Coloco nuestra flor, la flor principal del centro. Vamos a empezar con esta. Vamos a dar, pues, ¿qué será? Yo creo que dos capas de color aqua a cada una de nuestras florecitas. Me voy a ir lo más rápido posible
para que no se me aburran, a nuestras hojitas. Aquí como están un poquito más separadas, bueno, pues nos podemos dar el lujo de trabajar los dos tonos al mismo tiempo. El aqua es bastante, bastante claro, entonces no, pues no se nota mucho quizá en la cámara, pero ahorita les voy a enseñar, miren, ya perdí esta flor. Siempre les digo a mis alumnitas, tengan cuidado cómo utilizan sus esténciles, porque después ya no encuentran la forma en que la usaron y ahorita me está pasando a mí. ¿Sale? Ahora vamos a rellenar este. Nos vamos con el otro lado. Espero que no me esté moviendo mucho con el movimiento de mi stencil para que ustedes puedan estar viendo. Excelente tarde, hermoso trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce, ¿cómo estás, mi paloma? Pati Tomás, ¿cómo estás, preciosa Marisol? Bendiga esas manos que hacen. Ah, muchas gracias, preciosa Marisol, te mando un besito, muchas gracias. Compartan, no sean malitas, chicas, compartan. Porque igual y las chicas que compraron el stencil ni cuenta se han dado de que estoy, haciendo el video. Y luego, maestra, ¿cuándo va a ser el...? ¿Cómo cuándo va a ser? Pues si ya lo hice, miren, no me está volviendo a pasar esto. Dios me ayude. Ahí está. Coloco mi stencil. Me voy a ir rápido. Estoy diciendo que rápido ya estoy platicando. En fin. No les digo. Y nos vamos con las dos grandes, que en este caso sería esta. Vamos a poner nuestro stencil. Esta no trae hojitas, trae la pura flor, entonces vamos a rellenar. Y las que van en la parte de abajo. Las voy a meter un poquito más hacia abajo. Porque me van a tapar la sombra que acabo de hacer. Entonces las voy a poner más abajito. Ahí está. Voy con la segunda y última capa para estas flores, para empezar a darles la luz y la sombra que llevan, para ya no tardarme mucho. Esto es lo que a veces me da así como ansia, porque pues uno solito, pues aquí no hay quien, pero cuando están ustedes, pues se ponen un nerviosito. Entonces uno quiere que las cosas salgan de la mejor manera y a veces no salen y eso no está bien. Sobre todo para ustedes, ¿no? Vean, otra vez aquí me estoy perdiendo en mis laureles. Pero tiene que quedar. Ahí está. No, no está. Vean nomás. Ah, ya. Lo primero que les comento es que busquen de alguna manera su referencia. Y aquí la referencia son las hojas. Pero como ya estoy medio nerviosita y me estoy tardando, pues ya no sé. Mira, aquí ya encontré rápido la hoja y puedo encontrar rápidamente la referencia de mi flor. No estoy tomando en cuenta eso. Entonces ustedes háganlo, ¿vale? Sin ningún problema. Nos vamos con la grande, que esta nada más tiene el tono aqua. Ya voy a acabar de la base. No se me desesperen, chicuelillas. Chicuelillas. Ahí voy. Todo con calma. Yo solita me digo, porque pues, si no, imagínense. Bueno, ya quedó ahí lo que son las flores. Lógico, acuérdense que estamos trabajando fondo oscuro. No se me desesperen ni piensen que esto no va a quedar. ¿Qué dice aquí? Miss, ¿por qué viene sábado al curso? No puedo ir. Ah, precioso. Saludos desde Perú. Un besito a Perú. Mi Pati ya se integró. Hola, Miss, hoy me tocó verte desde la clínica, estoy esperando consulta. Ay, mi Bon, espero que todo esté bien. Hola, Sandriux, ¿cómo estás? Un besito, Patricia Durán, ese color está padre. Gracias, preciosa. ¿Cuál de todos? El aqua. El aqua es uno de mis colores favoritos. De la línea son aqua, paleta, tulum, que son las tres tonalidades de estos así verde agüita, azul agüita. Miren, ya está aquí lo principal.
Sí, y aquí antes de poner lo que es la luz, voy a empezar a trabajar la sombra. Para eso voy a trabajar con el tono ultramar. ¿Sale? Con el ultramar voy a trabajar. Y una vez más con un pincel limpio, siempre procurando que no contaminemos los pinceles, los tonos, para que queden mucho más bonitos. Aquí voy a trabajar con ultramar para darle un toque más vivo. No trabajé con el tulum. Y voy a empezar del centro. Y hacia afuera también, como si tuviéramos el stencil, vamos a ir cepillando hacia los lados de cada uno de mis pétalos. También esto es paulatino, no podemos trabajarlo del todo. Aquí ya no me quiero salir mucho, entonces voy a poner mi stencil, porque ya me salí, pero ahorita van a ver con el negativo, voy a tapar todo eso que ya hice. Entonces aquí sí me puedo meter, miren, tan fácil, y empiezo a meter así rayadito que se vean nuestros pétalos, porque eso le da pues mucho más textura a nuestro pétalo, a nuestra flor. Y vamos metiendo hacia, mejor dicho, vamos sacando esta sombra hacia las puntas de cada uno de nuestros pétalos. Centro hacia afuera. Y les digo paulatinamente, no nos va a quedar en una primera capa de color. Vamos a irlo haciendo poco a poco. Yo creo que con dos va a quedar excelente. En lo que seca esta parte, porque si sí hay que esperar un poquito, vamos a empezar con lo que es el papel picado, ¿sale? Vamos a empezar con el papel picado y vamos a empezar con nuestra parte de papel picado, que es esta. Esta que es el hueco principal. Pero para esto sí voy a poner mi cráneo aquí, mi negativo. Aquí lo voy a poner. Pero para que no se me levante, voy a ponerle hacia atrás una cinta azul. Porque si sí necesito que quede fijo en su lugar. No se me vaya a mover y luego ya. Ahí está. Y entonces sí voy a trabajar con este. Entonces aquí vamos a trabajar con diferentes colores. ¿Sí? Aquí tengo un poquito de negro. Voy a meterle en algunas partes que ya se me fue ahí el tono. Nada más un poquito para poder trabajar con los demás. Aquí voy a empezar con el tono grosella. Mejor dicho, con el blanco. Yo ya me estoy adelantando. Voy a darle una capa de blanco a todos mis huecos, porque acuérdense que estoy trabajando con fondo oscuro. Entonces voy a poner uno aquí. Yo creo que más arribita para que se note. Ahora me quedó el cráneo un poquito más arriba. Lo voy a sacar de este lado. Y voy a rellenar todo mi hueco para que me quede el color. Aquí vamos a hacer varios pasos con el papel picado para que nos quede así como está en la placa. Así lleva sus pasos. Entonces, ahí está el primero. Me voy de este lado más o menos que nos quede acorde a la dirección y a la línea, más o menos que nos quede perpendicular de lo que acabamos de hacer. Aquí no importa que nos quede no tan intenso ni tan entero, pero sí es importante ponerle el tono blanco, porque si no, pues no agarra el tono o nos vamos a tardar mucho más, porque vamos a poner tonos más claros que el negro. Entonces, pues lógicamente aquí lo vamos a poner acá. Este sí nos va a quedar más entero. Y vamos a rellenar. Así sirve de que va secando esto, porque si no, nos vamos a tardar mucho más. Ahorita al final, si me lo permiten, les voy a enseñar unas piezas de madera country que estamos pintando. Y ya las verán ustedes, terminadas. Mejor dicho, colocadas en lo que quiero ponerlas, para ver si les gusta y algunos de los proyectos nuevos que vamos a ofrecerles. El agua, sí, mi Pati, es uno de los más bonitos, ¿verdad? El agua. A mí me gusta mucho. Mucho, mucho. Vámonos con el último. Acá de este lado, más o menos que nos quede perpendicular. Yo creo que ahí, un poquito más arriba. Y metemos, fíjense cómo los negativos, todo lo que trae nuestro kit de stencil, pues nos ayuda a trabajar de la mejor manera. Lógico, ustedes, como siempre les digo, en la comodidad de su casita y con tiempo, pues ya, no hacen luego ciertas cosas que uno hace,
¿no? Que se nos va. Vamos a esperar a que seque también esa parte y vamos a continuar con nuestras florecillas. Vamos con nuestra segunda capa de oscuridad. Centro y voy sacando. Centro, voy sacando y aquí me estoy yendo sin stencil. Lo ideal es que pongan el stencil, el del hueco grande, para que no se salgan mucho. Pero pues yo ya aquí me estoy aventando sin stencil. ¿Sale? Y ahora sí vamos a empezar la luz y volvemos a utilizar nuestro stencil. Buscamos nuestra hoja más grande para poder colocarla. Miren cómo es más fácil, pero yo hace rato me estaba dando el patatús. Y vuelvo a meter blanco de puntas hacia adentro para darle la luz a mi flor. De todos modos vamos a delinear al final con pincel angular, con pincel liner. Aquí vamos a procurar ya meterle un poquito de luz a nuestras hojas en un costado y con el tono chocolate vamos a darle un poquito también de sombra y agarré el negro. Acá está el chocolate. Vamos a darle un poquito también de sombra. La parte de abajo, descarguen muy bien. Acuérdense que estos colores son fuertes, estamos trabajando con colores bastante delicados. Entonces descargamos. Y sirve de que le empiezo a dar un poquito de sombra más al centro de mi flor. Ahí va quedando, ¿sale? Entonces estamos ocupando ahorita blanco y chocolate. Nos vamos con las otras. Aquí está la otra florecilla. Procuro mi hoja, que es la principal, y esta me va a ir diciendo dónde va a quedar mi flor. Matizamos hojitas. Perdónenme si no las leo, chicas, discúlpenme, pero si no me apuro me da el patatús. Primero que les dije y lo primero que hice. Ahí está. Nos vamos con la última, la de la parte de acá. Busco mi hoja más grande para poder enmarcar mi flor. Ahí está. Vamos a poner nuestra sombra primero de chocolate, que es el pincel que tengo a la mano. Y después el blanco. De afuera hacia adentro. Si el enmarcado con un pincel liner, pues todavía le da más vista y más luz a nuestras flores, tanto de adentro de los ojos como las del cráneo. Entonces pues se van a ver más bonitas. Nos vamos con esta, que esta nada más trae el blanco. Con la de acá. Y con la más grande, que es la de arriba. Ahorita les acerco el proyecto para que ustedes vean cómo van quedando las florecillas. Entonces, blanco, puntas hacia abajo. Me va a dar muchísimo gusto todas las personas que adquirieron este stencil. Bueno, pues que me hagan favor de compartir. Cuando ya hayan hecho su proyecto, me van a hacer la mujer más feliz del mundo. Entonces aquí ya puse el stencil, pues porque voy a poncear también en el centro aquí de mi florecilla. Y en estas también, pues para no salirme mucho. Y también llevan un poquito de candy, entonces vamos a meterles de una vez a estas que están aquí. Están hacia afuera, un poquito de amarillito sobre el chocolate. Aquí no es tan intenso como las de los ojos, pero sí llevan un poquito de amarillo. Ahí está, no le puse chocolate. ¿Dónde quedó? Acá está. En el centro. Un poquito. Y por último, nuestro toque de blanco. Ya son toques mínimos, nada más para darle una, para acentuar más nuestro centro en algunas partes. ¿Sale? Y ahí está. Déjenme acercarles, voy a cerrar esto porque si no me puede pasar un accidente. Entonces ya ahí más o menos quedó delimitado y tiene pues algunos percancillos aquí por el fondo oscuro, pero de todos modos pues aquí está, ¿sale? Ahí anda la Yosmi Patty por si quieres saber lo de los esténciles.
Ándala, Joss, ella te puede dar la información, pero yo creo que no se la sabe, así es de que denle chance a la Joss también, por favor. No importa, ya no alcancé a pintarla, pero esta temporada, pero necesito. Claro que sí, con mucho gusto, Ah, muchas gracias, mi Yasmín, aquí pues me espero. Candy, qué bonito está quedando. Muchas gracias, Candy, un besito. Me parece que eres de Guadalajara, ¿verdad, Candy? Muchas gracias, muchas gracias. Ayúdenme a compartir, por favor, preciosa, se los estoy agradeciendo muchísimo. Espero que les guste esta propuesta para Día de Muertos con stencil. Como les decía en algún otro video, es la primera vez que hago de Día de Muertos, porque de Halloween hicimos en algún momento un proyecto de stencil con una brujita y con un espantapájaros, que por cierto, Citlali de Guadalajara ya lo pintó, nos lo mandó, entonces pues muy felizmente, ¿verdad? Pero de Día de Muertos en sí, no. Entonces vamos a empezar a rellenar, miren, ya está nuestro cráneo, nos faltan las florecitas, pero estas las vamos a hacer a mano alzada. Este proyecto sí está un poquito largo, así es de que espero me aguanten. Miren, estoy tomando un poco de, según aquí los colores que estoy viendo en la imagen, este es el primer color que voy a utilizar para mi primer papel picado, es el grosella. Entonces vamos a rellenar con grosella todo nuestro hueco que ya previamente habíamos puesto con tono blanco como base principal. Vamos a meterle el grosella, nuestra primera capa de color. No estoy descargando mucho porque quiero que me quede un poquito mejor y me quede más uniforme. Entonces no estoy descargando mucho. Sin embargo, pues tengo que dejar secar. Inclusive sobre el tono blanco, pues todavía se nota ahí el negro. Si no ponen bien su stencil, pues búsquenle. Por ejemplo, aquí me faltó este pedacito, pues lo rellenamos. No pasa nada, ¿sale? Sin embargo, como estoy viendo la situación, pues voy a ponerle mejor una cinta azul, porque se me va a estar moviendo y yo no quiero eso. Fíjense, aquí les voy a poner estos dos. Este de abajo lo voy a trabajar con tono turquesa. Entonces aquí tenemos los colores, que son bastante llamativos. Voy a trabajar con un pincel más grueso, porque si no termino mañana. Le quito el exceso que tenga mi stencil. Lo coloco en su lugar, fijo, para no estarme peleando con él. Y tono turquesa, ¿ven? Mucho mejor. Nuestra primera capa. Como tenemos nuestro negativo sobre el cráneo, pues no pasa nada. ¿Sí? No lo vamos a pintar, ni mucho menos. Ahí está nuestra primera capa. Quitamos el exceso de pintura, ya sea con un trapito, con la mano, con lo que tengan a la mano. Y luego este de acá, este también lo vamos a fijar. Este se lo vamos a cambiar. Vamos a ponérselo de este lado. Y este se lo vamos a poner tono candy. Aquí ya tengo un pincel con el tono candy. Quito exceso, no mucho. Siempre empiezo cuando tengo bastante carga de pintura en el centro. Poco a poco me voy integrando a los contornos, que ya tengo menos pintura. Y vamos rellenando. Entonces empezamos, el primer papel picado es tono grosella, el segundo es turquesa, el tercero es candy y el último es tangerina. ¿Sale? Colocamos nuestro papel picado, fijamos, tomamos otro pincelito porque de ese no tengo. Y del bote más sucio que ya tengo, este lo ocupo bastante, lo que es el tangerina lo ocupo bastante ahorita con el rojo. Nos está dando una ayudada tremenda. Entonces, bueno, pues ya tiene ahí su trabajo el tangerina. Vamos a tomar un poquito más, descargo menos. Y es que he pensado siempre en tener ya las bases colocadas, pero muchas alumnitas me dicen, no, maestra, nosotros queremos ver cómo pone las bases. Ay, pero me dan nervios de que digan, ay, qué aburrido. Ya me voy porque no termina esta señora. Entonces, pues francamente sí me da cosita. Hola, Milis, ¿ya andas por aquí? Mi Jazz, ¿cómo estás? Yasmín, ya te extrañaba. Bueno, aquí están nuestros primeros colores y pues, ¿qué creen? Que vamos de nuevo, ¿sale? Vamos a empezar otra vez con mi color,
grosella. Yo creo que con dos vamos a dejarlo para no tardarme mucho. Espero que quede ya mucho más firme. Sobre todo estos colores, siempre pensamos que los colores más fuertes son los más rápidos de tapar y, oh sorpresa, no es así. Sí, son los que a veces tardan más, depende la base de color que tenga nuestro tono, es el que a veces nos confunde un poquito, ¿vale? Entonces, con paciencia vamos rellenando. Si ahorita que termine todas las capas todavía me sigue faltando un poquito aquí, pues lo voy a tener que meter, ¿sale, chicas? Así es de que no se me desesperen, porque si no tampoco vamos a dejarlo ahí nomás, sino que se vea bonito. Nos vamos con el turquesa. Quitamos los excesos si tiene un poquito de exceso este del color anterior. Fíjense, este turquesa, la base es mucho más consistente. Con dos capas nos va a quedar excelente el color. Tapa perfectamente. Ahí está. Nos vamos con el candy. Quitamos exceso de pintura. Si tiene por ahí el stencil, se lo vamos quitando. Este sí va a requerir de otra. Recuerden que para finales de mes de noviembre todavía falta un poquito, pero bueno, así nos lo solicitaron y estoy súper encantada. Aquí en Pinturitas, allá por este, en, ay, se me fue ahorita la dirección, pero vamos a estar dando un taller, espero que se animen, allá las esperamos. Allá en Pinturitas con la maestra Lucero, allá vamos a estar dando clase de stencil, espero se animen. Cualquier información con la maestra Lucero, ella ya tiene toda la información que ustedes requieren, los talleres que ellas escogieron, pues ya tienen la información. Entonces, pues para que vayan apartando su lugar, yo feliz de la vida de volver a ese lugar tan bonito. Entonces, bueno, pues muchas gracias a la maestra Luz por invitarnos nuevamente a ese espacio tan bonito. Vamos a secar sobre todo estos tres, que son los que les vamos a dar, yo creo que otra manita de color. Yo por más que quiero y pensé, dije, ahorita rápido, ¿cuál ahorita rápido? Este proyecto tiene lo suyo. Entonces, este, no, no es tan rápido, ¿eh? Tiene lo suyito. Ya es la última. No se me vayan a aburrir. Por favor. Ya les prometo que es la última capa, miren, aquí ya se me fue. Pero todo fuera como el dedo mágico, rápido. Le quitamos la pintura y ya quedó. Sí, miren, aquí está. Vamos a colocar. Y es que de verdad sí lleva el papel picado, porque, por ejemplo, en el proyecto que trabajé en el country, en la ofrenda, en nuestra ofrenda que tenemos de pintura country, bueno, pues ese es diferente, lo pusimos de una manera mucho más sencilla, pero este sí tiene su, hay que estarle dando, y sobre todo por los colores brillantes muy mexicanos que pues debe de tener el papel. Entonces, con calmita, paciencia, ya es la última, ya de hecho los voy a cerrar, ya no los quiero ver aquí porque me dan nervios. Vamos a cerrar, recuerden, es el color grosella para la primera, el turquesa para el segundo, el candy para el tercero y el tangerina para el último. Y bueno, siempre es lo que me dicen, bueno, ya le puso su base de color a cada uno, muy bonito. Pero algo muy importante que siempre coloco aquí, pues es la luz. La luz es muy importante en estos casos porque pues nos da a todos los trabajos ese sentido de volumen. Entonces aquí voy a volver a trabajar con un pincelito redondo y yo un poquito, fíjense, van a decir, ¿para qué le puso tanto color? Si después le va a poner el blanco. Pero es que de verdad, aunque pareciera que no, pero sí le da un movimiento de volumen a las cosas, sobre todo con un cepillado bastante suavecito, con algo que le demos de blanco, le damos volumen.
y esto es lo que nosotros queremos. Bueno, es lo que yo quiero, porque quiero que esto se vea un poquito con más movimiento, que no se vea estático. Ahora sí ni les digo, ya vamos a acabar, ¿eh? Todavía me falta, así espero que pues aguanten aquí conmigo un ratito. Y si no, bueno, pues me voy a sentir triste, pero pues entiendo, porque esto está muy, muy largo. Ok, ahora sí vuelvo con mi tono negro. Aquí tengo abierto un azul, lo voy a cerrar, no se me vaya a caer esto. Le está quedando hermosa. Muchas gracias, preciosa. Aquí, miren, voy a enseñarles. Aquí tengo algunos accidentes normales cuando trabajamos sobre base oscura. Entonces, no se me desesperen ustedes, ¿sale? Entonces, aquí ya para terminar lo que es nuestro papel picado, pues voy a utilizar los diseños que ustedes gusten y manden. Entonces, yo aquí voy a poner el primero, ¿sí? Pero vuelvo a utilizar mi hueco para no salirme y para que no me suceda algo que no quiero. Lo voy a fijar muy bien. Y adentro voy a poner mi papel picado, miren. Aquí, en el huequito, ¿sale? Y todo eso que tiene el diseño, este sí lo voy a pintar de negro, miren. Todo el diseño. Entonces, este sí se va a ver como si fuese papel picado, ¿sí? Lo picado, pues, es el fondo oscuro con el que estamos trabajando. Espero esté bien la cámara para que ustedes estén viendo qué es lo que estoy haciendo, que no esté muy arriba, porque o veo el monitor o veo lo que estoy haciendo y ay, tengo nervios. Aquí sí vamos a tener que estar ofreciendo pues un poquito de dos capas, ¿sale? Pero no puedo quitar mi stencil porque después es difícil que me cuadre en el mismo lugar. Entonces voy a secar sobre mi stencil, separadito, para dar mi segunda capa de negro. Dos capas, con dos capas es suficiente. Déjenme saco más pintura porque ya me la estoy acabando. Y rellenamos. Como tenemos nuestro cráneo tapado, bueno, pues no hay problema de que lo ensuciemos o no. A ver, vamos a ver cómo nos quedó. Dios me ayude, me ampare y me proteja. Vamos a ver si sí. Si no, pues ya, ni hablar, mujer. Ahí está, miren. Ahí está nuestro primer papel picado. Y ya para darle su sombra, vuelvo a colocar. O no se la quito ahora yo, ahorita porque se fue completa. Y en los contornos, vamos a cepillar un poquito de negro. Ahí podemos, de alguna manera, pues limar asperezas, ¿no? Si se me fue por ahí algún tono, o el blanco se nota o algo, pues ahí ya le dimos, miren. Ahí está. Voy a subir un poquito más para acá para que no se vea esa línea blanca. Todo se puede arreglar con el stencil, por eso es mágico. Ahí está nuestro primer papel picado. Nos vamos con la parte 2 o con el papel picado 2. Colocamos. Ahora este ya lo utilicé. Vamos a utilizar uno diferente. Colocamos el otro. Y con tono negro vámonos con nuestra segunda figurita. Aquí los cortes son bastante delicados, son pegaditos, entonces háganlo suavemente. No lo hagan tan brusco como lo estoy haciendo yo en este momento, yo por el tiempo. Pero ustedes con más calma, les va a quedar mucho más prolijo, más bonito su trabajo, porque lo están haciendo con mayor delicadeza, que eso es lo importante, ¿sale? Ahí nos vamos. Sí, este sí me tardé, ¿eh? Pero pues es uno de los que más me gustó para esta expo. Yo creo que es uno de los que más disfruté pintar. Este trabajo, una felicitación a mis maestritas, a mis lindas teachers, a mi
Ale, pues también a Dios, ¿verdad? A mi Ale, a Adi, mis Adi, que pues por tiempos, porque también ya teníamos pues muchos pendientes en tienda, y este fue uno de los proyectos que ellas realizaron solitas, nada más siguiendo un video express que yo realicé antes de la expo, se los mandé, y pues les quedó bien padre. Les quedó bien padre, entonces, pues muchas gracias a mis mises que siempre nos están apoyando en la expo. Sale aquí, vuelvo a colocar, si es que me pase un poquito. Y ahí está quedando mi segundo papel picado, nos vamos con el tercero. De veras que sí tiene lo suyito, ¿eh? A ver cuándo me van a decir, a ver qué otro día. Nos venimos a ver un video. Santo Dios. Nunca pensé, ¿eh? Pero sí, sí tiene lo suyo este proyecto. Espero que lo estén disfrutando, que es lo más importante. ¿Sale? Y si no, pues por lo menos ayúdenme compartiendo y ya después con calmita lo verán. En su casita, en el trabajo. Ay, en el trabajo no, niñas, en el trabajo no. Por cierto, un besito y un saludo a todos los doctores, a los médicos, que hoy es su día. Un saludo muy especial a la doctora Amparo Pozos de allá de Guadalajara, una femarita tapatía que quiero mucho. Un besito a Cesarín Pedrosa, el doc, ¿sí? Adriana Melina, una compañera de trabajo. Un besito a todos los doctores. Hoy en su día. Gracias, mi Alecita. Misas envíos, sí, preciosa, hacemos envíos a toda la República. Te dejo mi WhatsApp, preciosa, si gustas mandarme un mensajito. Con mucho gusto te doy toda la información. Es el 55-24-97-72-62. 55-24-97-72-62. ¿Sale? Mándame un mensajito, nada más y ponme tu nombre, porque, pues por las razones que ya todos sabemos, pues no contesto llamadas que no traen nombre, que no tengo registrado, sobre todo. Entonces, es que cada cosa que pasa, que mejor no contestamos. Entonces, mándenme un mensajito. Si me hablan directamente, pues es difícil que yo les conteste. Entonces, más vale que me manden un mensajito y con eso ya, soy fulanita y ay, pues ya. Entonces, no va a haber ningún problema y contestamos y platicamos y de todo un poco. Ya vamos con el último, gracias a Dios. Viri Velázquez, un besito. Pati, todavía andas por aquí, gracias, preciosa, gracias, gracias por estar acá con nosotros. Creo que ahí vienen los tamales, o sea, no nos quedamos sin los tamales, ¿eh? Ahí vienen los tamales, qué lata, yo que me apuro. Yo quise ahorita antes de que lleguen los tamales, ¿no? Pues ya, ahí los oigo. Ahí los oigo que vienen. Y luego, para colmo, aquí en la ventana es donde se paran. Ay, estos señores, un día estos me voy a comprar uno para ver qué tal. Sí, ahí vienen. Así es de que ahorita vamos a escuchar los tamalitos. De una vez les aviso. Para que no les agarre desprevenidas. Y pues como dice mi Vero, ya que ya extrañamos a de los tamales. Qué vergüenza, de veras. Ay. Sí, ¿verdad? Ahí vienen los tamales calientitos. ¿Cuántos tamales? Pues ahí vamos. Gracias, Adriana. Pues felicidades ahora para el 3 de diciembre a todos allá en Colombia, que es el día del médico, pues también vamos a felicitarlos, ¿sale? Entonces, pero aquí en México es el día de hoy, entonces por eso a mi doc, a mis compañeros de trabajo, a mis amiguitos, pues un besito, ¿sale? A todos los que hacen esa labor tan importante. Entonces ya quitamos el último, vamos a darle un poquito de resplandor alrededor, ya para enmarcar nuestro papel picado, y ya para que terminemos, por favor. Ahí viene el tamalero. No les digo. Ahí está. Pues ya quedaron. Pues me apuré hasta, creo que la mano me dolió. Yo tres tamales. ¿Ves? Ya estás tú, Vero. Mira, Verónica. ¿Ya lo oyeron? ¿Sí lo oyeron o no? Nada más me estás cotorreando, Verónica.
Ay, no, ni me quiero callar para que escuchen. Ahí están, mira. Ahí están los tamales. ¿Cuántos, niñas? ¿Cuántos? En aquí de alguna manera estoy con el tono negro, pues de alguna manera limpiando lo que hice. Porque si no sucede, ¿eh? No sucede esta situación de que se llegue a ensuciar nuestro proyecto en fondo negro. Pero ahorita con alguna pinceladita que le demos, pues ya va quedando más prolijo. Y ahí quedó, ¿vale? Entonces ahora sí nos vamos con la parte de adentro de nuestro cráneo. Ya vamos a terminar, miren, ya va agarrando forma. Aquí vamos a trabajar con pincel plano. Ay, Dios mío, los tamales siguen. Yo no sé ya ni qué pensar con esto y me da de retiarta pena con ustedes. Pero pues ya qué. Saludos, profe, está quedando divino. ¿Con qué limpia los esténciles? Les platicaba hace ratito, Marisol, que... Ay, Dios mío. Ese tamalero, Dios nos perdone. Dios nos perdone con el tamalero. Ay, déjenme buscar esto para poder descargar. Miren, aquí estoy ya tomando un poquito de pintura selva. Y me dice Marisol, les estaba comentando que podemos utilizar el gel antibacterial para poder trabajar con con la limpieza de pinceles y de esténciles. Quiero llorar. No se rían, miren, ya me están poniendo, hasta yo me voy a poner ahí que me divierto. Ahí está. Me divierte sobre todo el tamalero. De la villa no hay clases, Raquel. No, preciosa, pero no estamos tan lejos. Antes de las 8 para que la maestra Marce no se distraiga. Así es lo que... ¿Ves? Yasmín Peña, sí, ya lo oyeron, ya lo oyeron. Ya no sé ni dónde esconderme con este señor justo aquí afuera de la ventana. Se pone a gritar lo de sus tamales. Con una toallita húmeda o gel antibacterial. Gracias, Jazz. Ya se oye bien, bueno, los tamales. Vas a ver, mi Maru. Ya por eso ni quiero decir nada. Estoy esperando a que se vaya a ver si nadie le compra. Bueno, no, que sí le compré, ¿no? Pues qué mala onda yo también. Ya se va, hay que ver. Ay, Dios mío. Yo por más que me quise apurar, pero no. Miren, aquí estoy tomando un poquito de pintura, de pintura selva. Y voy a tomar un poquito de pintura chocolate, nada más. Un pequeño doble carga, ¿sale? Con pintura selva y con chocolate. Con el pincel completamente plano voy a hacer una que otra hojita, nada más para ayudarle aquí al diseño a que no quede tan espaciado. Aquí me quedó más café, vamos a agarrar un poquito más de selva, una gotita de chocolate, porque si no se me contamina mucho el color selva. No quiero eso, entonces ponemos, acostamos y paramos. También acá de este lado, un poquito. Aquí vamos a poner otra. Una que otra por acá abajo. Es nada más bien paradito el pincel. Bien, bien paradito. De un lado chocolate, de un lado selva. Y vamos dándole movimiento a nuestras hojitas. ¿Sale? En algunas partes para que no se vea tan vacío lo que estamos trabajando. Uh-huh. Voy a ponerlo acá. Eso es todo. Y voy a trabajar con un pincel liner. Un pincel liner medio. No tan delgadito. Pero ahora sí, no me traje agua. Así es de que voy a tener que pararme por agüita. O lo voy a poner aquí en este botecito. Para no pararme. Por aquí debo de tener algún godete. Ni godetes tengo, Dios me perdone. Ahora sí no sé qué me pasó. Voy a quitar esto. Y aquí voy a poner un poquito de agua para no pararme. Aquí un poquitito de agua. Mojo mi pincel liner con un poquito de pintura selva. Además para hacerla con un poquito más de flexibilidad de movimiento mi pintura, ¿sí? Y vamos a hacer algunos pequeños arabescos.
¿sale? Nada más para darle volumen a nuestra, a nuestro cráneo, y para que no se vean tan solitas nuestras hojitas, solamente en algunas partes que van saliendo de nuestra flor. Hay diferentes tipos de liners. Yo estoy utilizando ahorita unos que no son, que no están tan, este es del 1 sobre 0. Entonces tiene un buen tamañito. ¿Sí? Y con un poquito de blanco en algunas partes de los pequeños arabescos, vamos a darle un poquito de luz y vamos a aprovechar para enmarcar nuestras flores. Espero se alcance a ver, ahorita subo el proyecto para que vean que no es a toda la punta de la flor, simplemente en algunas partes vamos a enmarcar algunos detalles de los pétalos para que se noten un poquito más, ¿sí? Porque el color de fondo pues es blanco, entonces aunque le metimos un azul más intenso como el ultramar, no deja de perderse un poquito con el fondo, ¿sale? De veras esos tamales me hacen el día, la noche, por más que quise, y miren que si empiezo a las 8, llega a las 8, o sea que, ¿qué le pasa al tamalero? Pues ya es parte de nuestros en vivos, el señor Tamales. Vamos a ponerle aquí una luz a esto y uno que otro por aquí, en los centros de nuestras florecitas, para darle un poquito más de luz, porque pues el ponceado también se pierde un poquito ya con el trabajo general del stencil. Bueno, voy a limpiar muy bien mi pincel y con la parte de atrás voy a colocar algunas motitas de este color en lugares más o menos estratégicos. Creo que en el original lleva dos aquí, pero aquí nada más le puse uno. Acá le voy a poner otros dos, simplemente para que tenga una gama de color diferente y no se vea tan monocromático por los colores claros. Ya acabo. Ya llevo creo que una hora y cacho, Dios me perdone. Creo que es la primera vez que me estoy tardando muchísimo. Ahora me voy con el tono invierno. Ay, caray, aquí está. Déjenme quitar esto, porque tiene pintura fresca y no quiero que limpiar mi pincel plano, que también utilicé. No quiero que tenga pinturita, porque estos son los del country. Y estos no. No. Ahora me voy con este. Aquí lo voy a hacer, lo que es el pues lo de nuestro relicario, por decirlo así, lo voy a poner aquí en esta parte, y con tono invierno voy a rellenar mis bolitas. Sí, siempre buscando que nuestro pincel esté un poquito hidratado, sobre todo los que tienen las cerdas muy cortas, porque a veces están muy duros. Entonces no queremos eso. ¿Sale? Vamos a ponerlo más o menos aquí. Ya tengo las manos todas negras y no sé de cuántos colores, perdónenme ustedes. Este es tono invierno, es un gris claro. Es el que voy a utilizar. También vamos a trabajar con doble carga de color. Este lo voy a poner, yo creo que por aquí. Ahorita lo vamos a unir, porque me van a faltar bolitas. Entonces vamos a poner. Y después voy a completar para que me queden, miren, siguiendo más o menos el diseño. Ahí voy colocando. Y en este lado, yo creo que aquí vamos a colocar nuestra cruz. Me va a quedar encimada. Pero no importa. Esa es nuestra primera capa de tono invierno. Vamos por nuestra segunda. Colocamos en la parte de arriba nuestra segunda capa. Voy a darle una separadita a la parte de abajo. Para que no se me corra la pintura, y vámonos para acá.
Le dije, ahorita me lo echo. ¿Cuál? Ahorita me lo echo, miren, rápido. Pues sí, me lo estoy echando, pero con un montón de tiempo. Yo no sé, de verdad, ustedes que son bien lindas, que aquí están conmigo, se los agradezco. Creo que era más arriba, ahí está. Que aquí están con nosotros. Y por último, la crucecilla. Pero bueno, no deja de ser interesante, es un trabajo diferente que no habíamos nosotros trabajado y qué bueno que el stencil está pues vendido, sobre todo para todas aquellas chicas que nos hicieron el favor de adquirirlo y las que lo quieran, pues con mucho gusto estamos para servirles. ¿Sale? Ahora vamos a tomar un poquito de Bungalow, que es el gris que le sigue, es un gris más intenso, con el mismo pincel voy a trabajar, ¿sí? Ya lo perdí, aquí está. Quito el exceso de tono invierno. Vamos a cambiar nuestra toallita. Y vuelvo a trabajar con mi tono blanco. Así es de que preparo mi tono blanco y mi búngalo. Porque es el que me va a dar luz y sombra. Y hasta agarra fuerza. Sí, mi Ana, sí. ¿Quién sabe cuántos comentarios ya aquí? Ay, los tamales, Dios mío, Dios me perdone y al tamalero también. Maestra, la dejo. Muchas gracias y buenas noches. Compartí. Gracias, mi Blanquiux. Gracias. Muy preciosa la calavera. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ahora con tono búngalo y con el blanco. Vamos a trabajar luces y sombras de la parte de nuestro relicario. Vamos a quitar esto porque el stencil, si se ensucia y lo movemos, pues vamos a ocasionar aquí un problemita. Entonces, vamos a quitar lo que nos estorba. Entonces, de la parte de abajo de cada una de nuestras piedritas, vamos a meter el búngalo, la mitad, y la parte de arriba, vamos a meterle un poquito de luz y vamos a terminar con un mini ponceado para darle textura a cada una de las piedritas que estamos trabajando. ¿Vale? Ya quedó ahí matizado, nos vamos con la parte 2. Igual la parte de abajo con tono búngalo. Que sí se alcanza a ver, espero que sí, ahorita que lo terminemos, pues ya se los enseño. Y la parte de arriba con un poquito de blanco, cepillando y ponceando para que le demos un poquito de textura a cada una de las piedritas que estamos trabajando. Nos vamos con la parte de acá. Ya para terminar, creo que esta estaba nada más de un lado, porque estas ya están ocupando aquí el espacio del relicario, bueno, de la cruz, entonces ya no las marco. Ahora me voy con esta parte. Aquí en la parte de adentro vamos a meter el tono blanco, tratando de no tocar bordes. Tratando, ¿verdad? Porque pues el espacio sí es pequeño. Muchas gracias las que están todavía aquí. Se los agradezco infinitamente. Y todo mi contorno con tono búngalo. ¿Vale? Para darle pues el acabado a esto. Pues ya quedó. Antes de colocar algunos detalles sobre el cráneo, vamos a poner rápidamente nuestro fondo. Y ahora sí, estamos casi por terminar. Y vamos a utilizar porque este todavía lleva algunos detallitos, pero lleva puntitos. Entonces, si se los pongo ahorita, me va a pasar lo que el puntito rojo que está aquí, que ya me lo llevé. Entonces, vamos a utilizar y vamos a utilizar nuestras pinturas metálicas, que en este caso es el agua marina. Y el purple, aquí lo vamos a poner con pinceles limpios. Nuevamente voy a cargar con el purple y con el agua marina mis pinceles de cerda dura. Y estos también ya lo vi con el gel antibacterial, salen estupendamente. Entonces vamos a poner nuestra primera parte de la cenefa de rombos. De un lado vamos a colocar el purple, ya sea arriba o abajo,
lógico, vemos dónde hay espacios, no sobre nuestro papel picado, solo donde nos lo permita. Y del otro lado vamos a poner el agua marina, ¿sale? Para que tenga dos tonalidades nuestro fondo, ¿sale? Aquí vamos a poner otros, espero que no me vaya muy abajo. Aquí ahora voy a empezar con el agua marina en la parte de arriba o abajo. Ustedes le pueden ir intercambiando de un lado, del otro, y del otro lado el polvo. Es un acabado muy bonito, ¿sí? Se ve diferente. Aquí ponemos, o sea, no los rellenen del todo, del mismo color. Denle espacio a que los dos colores se combinen un poquito, da un acabado distinto. Vamos con la parte de abajo y en los pedacitos que nos van quedando, ahí le vamos poniendo el color. Buscando siempre que no nos queden de la misma forma, sino que vayamos intercalando para que no se vean tan juntos. Fíjense, con una carga de pintura de las metálicas me está alcanzando muy bien, pues hasta lo que llevo, miren. Voy a volver a cargar ahorita nada más este, el otro como que siento que tiene más color. Me voy con el lila, con el purple. Y este ahorita fue el que estuve buscando la manera de limpiarlo rápidamente y quedó muy bien con el gel antibacterial. Entonces, una muy buena opción es trabajar con el gel antibacterial para limpiar nuestros esténciles y pues también nuestros pinceles. También quedan padres, ¿sale? Y ahora sí les puedo decir que ya vamos acabando. Dios me perdone con este video tan largo. Pero pues espero que haya sido de su agrado y terminando, pues me dejen un comentario, me ayuden a compartir, que es lo más importante para nosotros. Entonces ahora con lo que tenemos aquí, vamos a hacerle una pequeña raspadita en la parte de arriba, miren. Así, que se vea el tono. Casi no lo estoy quitando, así le vamos a hacer unas pequeñas de la parte de arriba, que eso es lo que trae, un poquito más hacia abajo. Algunas más largas, aquí estoy utilizando el agua marina, ¿sí? Y de la parte de abajo también, no a todo el contorno le hice, pero le da aquí un toquecillo distinto, ¿sale? Y ahora con el purple también vamos a hacerlo, intercalándolo, nos vamos a la parte de arriba, igual algunos se van a matizar, algunos se van a confundir. Y pues esa es la idea, de que se vea de los dos tonos. Y el que te guste más, pues es el que va a resaltar más, ¿sale? Por ejemplo, ya ahorita el agua marina me gustó más. Este nada más me está ayudando a que se vea un poquito mejor el contorno. Y bueno, pues ya esta parte de nuestro cráneo. Terminamos nuestra calaverita. Ya nada más con el pincel liner. Y con tono blanco vamos a hacerle aquí unas uniones a nuestro pequeño relicario, miren. Aquí vamos a hacer una línea entre cada bolita, entre cada piedrita, para que no se vean tan solitas y tengan pues un acabado completo, ¿verdad? Porque si no, entonces no tendrían razón de estar ahí solitas. Y con un pintabolitas o lo que tengas a la mano, en este caso voy a utilizar la parte de atrás de mí. Vamos a ponerle algunas piedritas. Ya sea que tú también le quieras poner algunas piedritas, sería lo ideal. Yo no las trabajo, entonces, pues, pero ustedes que tienen un poquito más de cositas por ahí, pues puede ser que tengan. Entonces, también podría quedar muy bien si tú le pones piedrita, ¿no? Se vería excelente. Y si lo haces, pues muéstramelo, ¿sale? Para que podamos de alguna manera compartir. Y aquí estas sí las voy a unir
pues para que tengan aquí un acabado distinto, ¿sale? Ya esta parte del trabajo, pues ya lo terminamos. No está del todo como yo hubiese querido, pero bueno, después de la visita de nuestro compañero el tamalero, esta parte ya está. Solo me falta el letrerito y el arabesco. Ya voy a terminar, no se me vayan. ¿Sale? Qué bueno, estoy viendo corazoncitas, muchas gracias. Profe, está muy hermoso. Muchas gracias, ahorita gracias una vez más por compartir precioso trabajo, muchas gracias. Muchas gracias, Barbosa, un saludo, obrigado, preciosa, qué bueno que nos estás compartiendo. Miren, ahora voy a trabajar con esta cinta de doble cara, que me ha podido encantar, sí, para trabajar nuestros apliques. Ya voy a terminar. Les voy a enseñar cómo lo voy a trabajar aquí. Voy a tener a la mano mi toallita húmeda también. Entonces aquí están nuestros apliques. Este es Día de Muertos, el otro es un arabesco. Vamos a ponerlo aquí. Día de Muertos. Entonces voy a trabajar con cinta doble cara. Esta sí la necesitamos cortar con tijera, porque sí está dura. Para hacerlo con la manita no vamos a poder. Entonces sí hay que cortarla con tijera y vamos a quitarle la parte de arriba. Ay, déjenme buscar una superficie porque también esta pega con singular alegría. Entonces igual y no podemos de alguna manera. Miren, no quiere. Cuando más quiere uno, y estás, aquí está, ya salió. Voy a buscar una tablita. Yo creo que en esta, perdón. Las voy a poner aquí porque si no voy a ensuciar mucho mi mantelito y pues no. ¿Vale? Entonces, ahorita lo van a ver, aquí se ve todo parejo. Voy a poner mi cinta azul aquí, digo, mi cinta doble cara. Y voy a poner mi arabesco encima, mira, para que no se me mueva. ¿Sale? Que también lo podemos hacer con cinta azul. Miren, si no tienen cinta doble cara, lo que podemos hacer es con cinta azul ponerlo aquí abajo y luego pones tu aplicación. Es mucho más fácil trabajarlo de esta manera que si lo pintaras con pincel plano. Cuesta más trabajo, aparte de que acuérdense que estas aplicaciones de alguna manera pues lo quemadito de los lados a veces nos cuesta más trabajo pintarlo. Entonces definitivamente pues muchas de nosotras ya no los pintamos. Entonces miren, esta es cinta doble cara, agarra muy bien, muy muy bien, ¿sí? Entonces para quitarlo van a tener también que tener cuidadito. Y esta de acá es cinta azul. Y para pintar pues vamos a trabajar con pincel de cerda dura, que es lo ideal para trabajar con estas aplicaciones. Y en este caso, Femara Metallics Plata, que fue lo que yo utilicé. Entonces, vamos a tomar un poquito de este color y vamos a poncear. Deja textura, cubre más rápido. Y eso es lo que quiero, que deje un poquito de textura y aparte que no me cueste tanto trabajo pintar. Porque con pincel plano pues nos tardamos un poquito más. Relájese, mi si me voy a relajar, preciosa. No te preocupes, ay, Millas. Qué bueno leerte, Millas. Entonces esta es otra opción para poder pintar sus apliques. Y a ustedes me dirán qué proyecto les gustaría. Algunas chicas me siguen insistiendo con la mariposa. Yo creo que la mariposa va a ser uno de los próximos proyectos que vamos a hacer. Porque se quedó a pocos votos de ¿qué hicimos? Ya ni me acuerdo qué hicimos la clase anterior. ¿Qué le ganó? Alguien que me ayude. Ya no me acuerdo qué ganó. ¿Ven? Es la edad. Es la edad. Y el tamalero.
Ese tamalero, de veras. De hecho, ya voy a hacer... Un día de estos voy a salir y le voy a... Lo voy a entrevistar en medio del... Del en vivo. Para que ya sepamos quién es. Porque yo en realidad no sé ni quién es. Perdonen ustedes. Me agarró la tosecilla. Ya vamos a acabar. Después de 2 horas 30 y tantos minutos. No, no es cierto. No sé cuántas horas estoy aquí. Pero miren nada más. Si no es cualquier cosa. Luego, ¿por qué me dicen? Ay, maestro, es que se tardan mucho allá en la expo. Pues vean, los proyectos no son tan, tan sencillos. Tienen su grado de dificultad. Y sobre todo el trabajo cuando hay quienes llegan con nosotros sin ninguna experiencia de pintura y se van felices con su proyecto terminado, pues sí requiere de su tiempo, sí requiere de que pues estén ahí, ¿no? Por eso es que pues nuestros talleres pues sí tienen una duración más larga que algunos otros, ¿verdad? No deja de ser hermosos y bellos cualquier otro proyecto que ustedes realicen también, pero pues ya vieron, ¿no? Que de alguna manera también hay que tener su tiempo para la elaboración del stencil y sobre todo de algunos proyectos. Te los juro que yo dije, ahorita rápido. ¿Cuál ahorita rápido? Miren nomás. Ya me tardé un montón. Dios me perdone con todas ustedes aquí. Bueno, pues vamos a empezar a quitar esto. Vamos a quitar el Día de Muertos. Aquí está. Y estos pues van en la parte de arriba. Este todavía no se seca bien, el del arabesco, porque como fue el primerito, ahorita lo voy a quitar. Ya hice aquí todo. Miren nada más cuántos pinceles utilicé. Vamos a quitar esta tablita. Que ya nada más nos está estorbando aquí. Ay, las perritas. Qué tan lindas las perritas. Ay, ya se me salió mi arabesco. Volando. Pues aquí está. Ok. Pues ya está seco. Y ahora sí vamos a colocarlo en nuestra placa. Lo voy a poner de este lado. Aquí va a quedar. Y nuestro Día de Muertos, pues ahora va a quedar acá. Ya no tan... No tan arriba, creo que va a quedar de este lado, porque si no, ya no va a lucir. Y bueno, pues así fue como quedó nuestro proyecto del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Miss Tarde Pero Sin Sueño. Ay, Edna, ya acabé. No te digo, ahora ya no te voy a mandar ese stencil. No es cierto, mi Edna, no es cierto, no es cierto. Qué chulada, me encanta. Ay, mi Perla, ¿cómo estás, Perliux? Un besito. Híjole, Perla, de veras que nunca te voy a perdonar que no hayas venido. Estás bien cerquita. A ver qué día vienes, por favor, mi Perla Andrade. Un beso enorme. Muchas gracias a José Moreno. Qué bonito trabajo. Es, cada proyecto tiene su tiempo y dedicación. Gracias a ti, Milis. Un besito, Marisol. Les mando un beso muy grande. Pues esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo muy feliz de compartirla con ustedes. Puede compartirnos algunos de Navidad. Claro que sí, preciosa. Vamos a trabajar ahorita algunos otros. Les voy a poner unas opciones ahí para que ustedes puedan participar en encuestas, a ver qué proyecto quieren para la siguiente clase. Recuerden que nosotros regularmente hacemos nuestros en vivos los lunes o los miércoles, sí, a las 8 de la noche. Hoy quise hacerlo más temprano, ya vieron también por qué. Yo dije, yo como a las 8, 8 y media, yo voy a estar pintando lo que me queda, y pues no fue así. Apenas terminamos. Entonces, pues muy feliz de poder compartir con ustedes. Al principio del video, de este video, está todos los stencils que utilizamos, los tonos que utilizamos también, en fin, todo el material que ustedes requieran para hacer esta placa de Día de Muertos, pues lo tenemos a la venta en tienda. Les voy a dar el teléfono de la tienda, 5936-2159. Recuerden que hacemos envío a todo México. No tenemos compra mínima. Ustedes pueden pedir lo que quieran. Voy a cambiar un poquito la cámara. Así es de que si ustedes ven movimiento raro, pues es por lo que estoy haciendo. ¿Sale? A ver. Permítanme, ahí está mi manota, seguramente. ¿Sí? Ahí está.
Aquí está, miren, lo podemos ver. Pues muchísimas gracias. Yo no sé cómo esté ahorita yo, aquí, así es de que me disculparán. Aquí estoy, miren, pues con los pelitos y con un montón de, miren nada más los chinos, me voy a deshacer la coleta para que me vean los chinos, porque así como que no. Miren cómo terminé las manos todas pintadas. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Les mando un beso muy grande. Perdonen las fachas, pero pues yo creo que así pintamos todas, ¿no? Llega un momento en el que ya no sabemos si somos o estamos. Pero les mando un beso muy grande, besitos sin fin. Y pues nos vemos la próxima semana, yo creo que el lunes, ¿sale? No se olviden compartir el video, los espero también en nuestro canal de YouTube. Y hasta pronto, chicos y chicas. Nos vemos. Gracias, bye.